and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. So- Hola, ¿qué tal amigos del canal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, en este caso vamos a ver un montaje para señuelo de vinilo que se denomina Bunge Rig. Este montaje es específico para lo que son Senco. Bueno, para hacer este montaje vamos a necesitar un Senco, un anzuelo para vinilo, en este caso es un anzuelo recto, y vamos a utilizar también, o vamos a necesitar, un plomo de tipo insert. Bueno, con este montaje lo que pretendemos es meterle peso al Senco en la parte trasera. Habitualmente, por ejemplo, para el montaje en eco, solemos ponerle el plomo insert a la lombriz en la cabeza, con la cola hacia arriba. Pero en esta ocasión el plomo irá en la cola, y ahora explicaré por qué. Bueno, en primer lugar vamos a anzuelar el Senco de la manera que ya todos conocemos, de la que se utiliza en el montaje de tipo Texas, para montaje de cangrejos, salamandras y demás vinilos. Y bueno, pues anzuelaremos la lombriz, pincharemos hasta que llegue la cabeza a la curva, como siempre, sacamos el anzuelo, giramos, es como el, como si estuviéramos haciendo un montaje tipo Texas o tipo Carolina, ¿verdad? Entonces, bueno, en vez de poner un plomo de tipo bala en la línea, pues lo que vamos a hacer va a ser meter un plomo insert en la cola del Senco. Bueno, anzuelamos el Senco siempre a la medida de la curva del anzuelo. ¿Veis? Vale, y ahora en la parte trasera del Senco vamos a poner un plomo de tipo insert. Vale, en este caso voy a poner uno de los que tienen cabeza, que sobresale. ¿Vale? No va a ir embutido entero dentro del vinilo. Veis que lleva como unas estrías, como un tornillo, ¿vale? Y esto lo iremos roscando en la cola del Senco hasta que el plomo quede completamente metido, insertado en el vinilo. Hasta que el plomo quede solamente asomando la parte final, la parte redondeada del plomo, ¿vale? Yo en este caso he puesto un plomo insert de los que, como veis, me asoma el trocito del plomo, pero podéis hacerlo con un plomo insert que quede también escondido totalmente dentro del vinilo, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a atar el señuelo a la línea. Vamos a quitar, que traemos en la caña un spinner bite, ¿vale? Lo cortamos.
Y bueno, asomamos el ojal del anzuelo. Y haremos un nudo, el que más resultado os dé o el que más rápido sea de hacer. Ya sabéis que yo tengo un vídeo en el que explico tres nudos de los más fáciles para poder atar un señuelo. Si queréis, os puedo dejar en la descripción del vídeo, como siempre, el enlace, para que veáis los nudos fáciles y sencillos que podéis hacer para anudar señuelos. Mojamos un poquito para que deslice. Y cortamos el extremo del hilo sobrante. ¿Veis? Nos quedaría montado de esta forma. Con este montaje, ¿qué es lo que conseguimos? Bueno, ¿qué tiene de especial? Pues conseguimos y tiene de especial de que al recoger el senco, ¿vale?, al levantarlo con la puntera de la caña, porque lo iremos arrastrando y dejándolo caer al suelo, el senco caerá, en vez de caer recto hacia el fondo, con la misma inclinación que lleva cuando nosotros tiramos de él hacia adelante, al aflojar la línea, volverá a caer hacia atrás con la misma inclinación, ¿de acuerdo? Haciendo este movimiento, lo levantaríamos hasta aquí y al soltar iría hacia atrás, ¿vale? Con una curvatura hacia atrás en retroceso, ¿vale? De otra manera, al recogerlo, si lleváramos aquí un plomo tipo bala o un plomo con anillas, a la hora de mover el senco y dejarlo caer, caería recto, ¿vale? De esta manera iría hacia atrás, con una poquita de inclinación hacia atrás, ¿vale? Con lo que el bla bla, si se lo quitáramos de la boca al hacer así, al retroceder hacia el pez atacaría, ¿vale? Bueno, y eso es lo que tiene de especial este montaje. Ahora, si os parece bien, vamos a bajar al agua y vemos cómo funciona dentro del agua.